fueron en el 93, aunque vamos, yo crecí en Madrid y luego me vine para acá y conocí a mi mujer, que es española también, y nos quedamos aquí. Pero vamos, yo llevo ya 15, 16, 17 años aquí y la verdad es que es una ciudad fantástica, fabulosa, con un mogollón de historia y de belleza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasearnos por los colegios, a ver si podemos un poquito, y os vamos a enseñar el centro de la ciudad. Bueno, pues aquí la música, la vida de músico en Inglaterra, la verdad es, bueno, es difícil como en todas partes, pero la verdad es que se vive bien aquí, aparte del frío, se vive muy bien, y el caso es que aquí puedes hacer mogollón de conciertos o clases y tal. Aquí la vida de flamenco, pues aparte de las clases y los conciertos, también te llaman para muchas cosas distintas, para, por ejemplo, para hacer músicas de sesión, para películas o para programas de televisión. También para hacer bodas, cosas distintas, o sea, todo forma parte de la vida de músico de flamenco aquí en Inglaterra. Entonces nada, estamos en Londres porque hemos venido a ver a un amigo mío, y vosotros los rockeros, los fans del rock, lo conoceréis a este amigo mío que vamos a visitar ahora, que se llama Ed O'Brien y es del grupo Radiohead, así que, o Radiohead, igual lo conocéis, y es un amigo mío de Oxford. Lo que pasa es que este fin de semana está en su casa de Londres, así que hemos venido a verle y ahora dentro de un momentito vamos a hablar con él y a ver qué nos cuenta. Hey Ed! Hey, how you doing, man? ¿Qué pasa? Good to see you. Here we are, estamos en casa de Ed, mi amigo Ed, y quiero hacerle unas preguntas a mi colega aquí sobre su música y lo que le interesa en la música, etcétera, etcétera. Vamos allá. Basically, Ed, I just want to, you know, let the listeners, viewers, find out, you know, your interest in music and different tastes. So I wanted to ask you, you know, for example, how you became interested in flamenco, maybe, yeah, and bossa and other styles of music, yeah, and what influence, in fact, if any, it has on on your music. Well, the flamenco is a good story, because I used to have a girlfriend who lived in Madrid, uh-huh, about 12, 13 years ago, uh-huh, and we went to right in the heart of Madrid. We went to a very, very small flamenco club, and late night drinking, mm-hmm, and it was a family affair. Yeah. And it wasn't the typical flamenco image that we have in England of, you know, all the floral dresses, and it was just polo necks and, oh, cool, black, and it was so intense, mm, and it completely blew my fucking mind. And so much so that I burst into tears, cool, about three quarters of the way through, and it was so powerful. So then that kind of, so when I was in Madrid, I thought, I need to find out about this music. Mm. There's something here that's extraordinary. It touched me in a very kind of profound way. So I bought there was a great compilation with what they call, I think it's Nuevo Flamenco. Yeah, yeah, yeah. And the first track was Paco de Lucía, yeah, with Amoraima. Uh-huh. And I heard that and I was like, this is good, this is great. So yeah, then I bought Amoraima. Mm-hmm. Which is, of which course, is one of the most amazing albums. It's unbelievable. And I kept on playing it to everyone. I said, you know, it's so intricate, it's so, mm, complex, it's so beautiful. So I sort of started listening a bit, and then I thought, well, I'd like to learn a bit of this. Mm. And so that's how, we met in Oxford, because yeah, yeah, I was living in Oxford at the time. Yeah, yeah, well, we met through a mutual friend or yeah, through your drummer, Phil. Yeah, exactly, Phil, who, yeah, who we met many years ago. Yeah. Espero que os haya gustado conocer a mi amigo Ed O'Brien de Radiohead. Y nada, ahora vamos hacia Oxfordshire, hacia el condado de Oxford otra vez, a ver a otro amigo mío, que se llama Nick Cooper, que es un guitarrista, bueno, era originalmente un guitarrista clásico de aquí de Inglaterra,
y luego se metió a compositor de, pues de películas y de programas de televisión. Y bueno, pues tuvo suerte, además de haber trabajado muchísimo. Y ahora pues ha hecho, me parece que son las tres últimas películas, la música de Harry Potter, las películas de Harry Potter. Entonces vamos a ir a su casa ahora, que está por ahí en el campo de Oxfordshire, y vamos a hablar con Nick Cooper. Vamos hacia el estudio de Nick, en su jardín. It's camera on. Is it okay? Yeah. How's it going? All right. Long time. Nice to see. It's me. Long time. See, we're a bit early. I'm sorry. Ya por fin estamos en el estudio de Nicolás Hooper, Nick Hooper, un amigo mío desde hace muchísimo tiempo y además guitarrista clásico originalmente y la verdad es que un buen guitarrista también. De todas formas, este compositor, que se llama Nick Cooper, ha ganado muchos premios y también ha hecho la música de dos películas muy famosas que se llaman Harry Potter. Dos de ellas son la música suya. Y también ha hecho un mogollón de series de televisión, pues aquí Prime Suspect, y ha ganado dos BAFTAs, o sea, premios de televisión y de cine. Vamos, que es un compositor de renombre. Vamos a entrevistarle y a ver lo que nos cuenta. Cuando era 9, we went to Spain. Mm-hmm. And there was this nightclub. Ah, yeah. One evening, this geezer turned up, he was young actually, and he played the guitar and it sounded like there were three guitarists playing, and I think, how do you do that? And it just was amazing, it completely knocked my socks. Presumably this was flamenco, yeah? It was flamenco, yeah. And I sort of liked in my dreams to believe that it was actually a young Paco de Lucia. it certainly could have been. Yeah. Well, maybe. It would be the right age. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tour turístico de Oxford y mis amigos aquí en Oxfordshire. Y nada, pues gracias por estar con nosotros o conmigo. Y nada, hasta pronto espero y venga, un saludo para vosotros. Adiós, hasta luego.